La preparatoria licenciado Gustavo Díaz Ordaz participará este viernes 8 de marzo en Los Prefecos, la sede Pátzcuaro, Michoacán. Todo se encuentra prácticamente listo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Hoy habrá reunión de Cabildo. Tendremos información sobre algunos puntos que tratarán los regidores del Ayuntamiento de Purándiro. En información estatal, por responsabilidad, decide el gobernador Fausto Vallejo ausentarse para recuperar su salud. Esta y más información hoy a través del noticiero de Canal 2. Bienvenidos a toda la gente que nos sigue aquí en Purándiro y más allá de las fronteras. Nuevamente, bienvenidos a la información de este día jueves 7 de marzo, en que tenemos bastante información para todos ustedes a través de todo el equipo de Canal 2 en Internet. Vamos a dar inicio con la información. Hoy visitamos las instalaciones de la Escuela Preparatoria Licenciado Gustavo Díaz Ordaz. Entrevistamos a su director, el profesor José Luis Robledo Ábalos. Él nos habla acerca de la participación del día de mañana viernes que tendrán alumnos de esta institución educativa en Pátzcuaro, que será la sede de Los Prefecos. Participarán diferentes preparatorias por cooperación del Estado de Michoacán. Esta es la información. Bueno, por principio de cuentas, cada año, desde hace más de 25, estamos haciendo pues este evento entre las escuelas de nuestro sistema aquí en el estado. Podríamos decir que somos una zona. Y normalmente se lleva a cabo casi siempre con fecha 18 de marzo, días antes, días después, pero está girando alrededor del 18 de marzo. Entonces, ahora nos toca ir a Pátzcuaro, en donde nos enfrentaremos con las escuelas de la zona, que son en el estado Zitácuaro, Ciudad Hidalgo, Morelia, Pátzcuaro, Zacapu, La Piedad, Nueva Italia y Purándiro. En esta justa, que es deportiva y cultural, participamos en competencias de básquetbol, voleibol, fútbol, atletismo y ajedrez, que son es la zona o el aspecto deportivo. En el aspecto cultural participamos en oratoria, declamación, teatro, rondalla, baile moderno, baile folclórico. En el desarrollo de la competencia, pues es eliminatoria única, perdiendo y a su casa. Entonces, normalmente empleamos un día para llevar a cabo la competencia. Bien, pues nosotros vamos con la esperanza de traernos un buen número de premios entre el 1 y el 3, y pues para satisfacción de la escuela, de los muchachos y de nuestra comunidad. Y pues eso es lo que podemos informar, además de que asistiremos como aproximadamente 165 competidores y 20 y tantos maestros acompañándolos para que pues estén ahí fortaleciéndolos moralmente y conductualmente. Pues eso es, en términos generales, lo que será la competencia ahí en la
bellísima ciudad de Pátzcuaro. Bien, pues le deseamos lo mejor de los éxitos a los preparatorianos, a todos los jóvenes estudiantes, a los profesores que los acompañan. Ojalá tener la información el próximo día lunes de los resultados. Ojalá que traigan bastantes lugares en esta participación allá en Pátzcuaro, en los prefecos. Vamos a continuar antes de ir a más notas informativas. Les recuerdo que esta información llega a través de los patrocinadores de su noticiero de Canal 2 y Farmacia Esquivel. Farmacia Esquivel, con el prestigio que siempre caracteriza a la Farmacia Esquivel, atención, servicio y seriedad. En Farmacia Esquivel usted encuentra todos los medicamentos, medicina de patente, además, desde luego, pues tiene todo lo referente a ortopedia, así como también para diabéticos, y servicio también de consultorio médico. La atención, servicio y seriedad que usted requiere la encuentra en Farmacia Esquivel de Purándiro, aquí en el centro, ahí precisamente en el Portal Morelos, en Purándiro, también con servicio de guardia. Farmacia Esquivel, cuidando su salud todo el tiempo. En más información en materia educativa, el día de hoy, pequeñitos del Jardín de Niños Eva Sámano visitaron las instalaciones de la Biblioteca Pública Municipal. Ahí estuvimos presentes y tenemos el reporte a qué se debe y los objetivos de esta visita de los infantes a la Biblioteca Pública Isaac Arriaga. Sí, buenos días a todo mundo. Bueno, uno de los propósitos de venir aquí es fomentar en los niños la lectura. Desde muy pequeños se puede ellos encaminarlos a que descubran la lectura y la importancia del poder leer, del poder ahorita estoy trabajando un proyecto con un programa que se llama Programa de Lectura, y es a través de cuentos. Hay cuentos que ellos participan, son cuentos interactivos, a través de pura lectura, y se les hacen cuestionamientos a los niños. Entonces, consideré otro punto importante también, pues de traerlos aquí, que conozcan, porque la mayoría no conoce la biblioteca municipal. ¿Tiene su biblioteca también ahí en el interior del preescolar, maestro? Sí, hay una biblioteca en general del plantel y hay otra biblioteca dentro de cada aula. Creo que de pequeños ¿sabes? Se quedan marcadas esas visitas, quedan marcadas en los pequeñitos. Sí, yo creo que sí, sí son fundamentales y son una experiencia pues diferente para ellos, porque no solamente aquí tienen libros, sino también les dan algún apoyo, algunas clases, y ellos ven. El año pasado vine con otro grupo y se fueron muy contentos, muy fascinados, porque vieron un tipo de máscaras, vieron unas mojigangas. Entonces, así como no solamente vamos a ver libros o vamos a ver cuentos, sino también vemos que tienen otras cosas, y aparte dan otros cursos o otros talleres aquí dentro que también los invitan a ellos. Y ahora sí depende de los papás si quieren participar o venir a traerlos. ¿De qué grado son los pequeñitos, y además hay un permiso por los papás para poderlos traer? Sí. Sí, nos tienen que firmar un permiso los papás para poder sacarlos del plantel, y los niños son de tercero B. ¿Tienes algo que se agregar, maestra? Pues nada más que invitar a todos los padres de familia, que no porque sean niños chiquitos, dicen no sabe leer, no sabe nada, pero sí es muy importante que ellos vayan descubriendo el gusto por la lectura. Desde luego, una bonita experiencia para los pequeñitos, que queda marcada en el transcurso de los años como una visita muy especial a la biblioteca y los conocimientos que allí adquieren. Antes de ver qué nos comenta también la encargada de la biblioteca acerca de cuánta gente visita este lugar o cuántas instituciones educativas, le recuerdo que este noticiero llega gracias a Foto Universal, la experiencia que marca la diferencia, lo mejor en fotografías digitales, así como también tiene todo lo referente a cámaras fotográficas y cámaras de video. Recuerde, pues ya se acerca la temporada de las vacaciones para que esté preparado y adquiera su cámara fotográfica o su cámara de video en Foto Universal. El revelado, el mejor revelado de todo tipo de revelado, en todo tipo de memoria, revelado digital en solamente 15 minutos. Además, recuerde, Foto Universal cubre cualquier evento social, bodas, 15 años, primeras comuniones, presentaciones aquí en Purándiro y en toda la región, porque Foto Universal tiene la experiencia que marca la diferencia. Asimismo, pues también recuerdo que Foto Universal, como siempre, el mejor estudio fotográfico para sus fotografías infantiles, credencial, pasaporte, de cualquier tipo de fotografía. Foto Universal, experiencia que marca la diferencia. Agradeciendo también a Restaurant Bar La Carreta de Purándiro, como siempre,
presente aquí en su noticiero de Canal 2, la carreta ubicada en la Avenida Independencia. Ahí se encuentra la carreta con el sabor único de las pizzas, el mejor sabor en pizzas en todo el Bajío Michoacano. Lo encuentra en la carreta, un restaurante 100% pulandirense y que además pues tiene deliciosos platillos para todos ustedes. Tiene energéticos, también puede encontrar bebidas, las aguas frescas con el sabor natural de la carreta, el espacio como usted conoce para los pequeñitos, el área infantil y la comodidad que solamente le brinda la carreta restaurante, servicio de bar para todos ustedes. No se olvide, si de restaurantes se trata en Pulandiro, el número uno es la carreta bar restaurante en Pulandiro. Regresando con la información, le comentaba que nos habla la encargada de la biblioteca pública. Ella nos comenta acerca de esta visita y qué tanto visitan otras instituciones educativas dicho lugar de cultura. En esta visita a los pequeñitos del preescolar Eva Sámano, aquí en la ciudad de Pulandiro, ahora le preguntamos a una de las encargadas de la biblioteca, Rosa María Castro, ¿qué tanto visitan esta biblioteca los pequeñitos de diferentes niveles educativos y qué es lo que aquí se les muestra a los mismos? Sí, pues buenos días a todos. Estamos aquí en la biblioteca, efectivamente recibiendo un grupo de niños de del kinder Eva Sámano. La visita con que llegan aquí a la biblioteca, pues es muy esporádica. Más bien lo que sí tenemos frecuentemente son visitas de escuela primaria que están dentro del recorrido que hace el señor Antonio Zavala Bucio, y dentro de su itinerario está una visita a la biblioteca, que son los martes. Ahorita que venga por cuenta propia de las escuelas o de algún preescolar, es muy poca la visita. Más bien como en el mes de abril, que se acerca el mes del niño, es cuando sí programan alguna visita a la biblioteca. Nosotros pues también a veces salimos a alguna escuela a hacer alguna actividad de fomentar la lectura, cuando así no lo requieren. Nos comenta, ¿qué se les explica aquí a los pequeñitos? Les explicamos el funcionamiento de la biblioteca, qué clase de libros tenemos, también los servicios y que está abierta para todo público. También les narramos algún cuento, ya sea por títeres o ya sea por atril. Ajá. Ahí queda la información en torno a los quehaceres de la Biblioteca Pública Isaac Arriaga de Pulandiro. Te recuerdo que la información está llegando gracias a los patrocinadores de Canal 2, y si de telefonía celular se trata, Starcel. Sí, Starcel en Pulandiro es tu mejor alternativa para en cuanto a celulares requieres aquí en toda la región. No se olvide, Starcel se encuentra ubicado a unos pasos del centro en la avenida Guerrero y también en la avenida Independencia está Starcel. Si requieres de un celular, la mejor tecnología, lo referente en cuanto a celulares, en punto están en Starcel. Desde luego también tiene recargas y todo lo que tú necesitas con los mejores descuentos, las mejores ofertas y los celulares más actualizados solamente los encuentras en Starcel. Recuerde, Starcel, lo mejor en telefonía celular. Visita Starcel aquí en Pulandiro. Continuando con la información, hemos estado al pendiente visitando diferentes reuniones del Honorable Cabildo de Pulandiro. Hemos estado en algunas, nos hemos enterado de diferentes puntos que tratan. Hoy habrá reunión de Cabildo por la tarde aquí en el interior de la sala Juan Turín del Palacio Municipal. Dialogamos con el regidor Rogelio Ibarra. Maestro, él nos comenta acerca de unos puntos que se han tratado en otras reuniones y los que se han tratado el día de hoy en la reunión de Cabildo. Vamos a la información. Sí, bueno, antes que nada, buenas tardes, muchas gracias, amigo Raya, el amiguillo, ¿verdad?, que nos hace favor, pues, de darnos esta oportunidad. Primeramente quiero desearles el mayor de los éxitos, ¿verdad?, en lo personal, y agradecerles de antemano de todo el respaldo que tu servidor ha tenido dentro de mi comisión, cuando anteriormente ustedes pues, también estaban con la responsabilidad de lo que era la televisión. Bueno, mira, efectivamente hemos tenido varias reuniones. En esas reuniones efectivamente los temas han sido la cuestión de subsidios, que nos hemos llevado alrededor de tres sesiones.
La primera, bueno, no se llegó a ningún acuerdo. En la segunda ya se asentaron varias formas para, sobre todo, verificar que el recurso que se destina a subsidios realmente, pues, cada uno de los beneficiados sea justificable. Y en la tercera, pues, definitivamente fue la aprobación de estos subsidios. Otro de los aspectos que se tocaron fue en relación a la cuestión de la obra, pública, en la cual también ya se aprobó hasta el 2012, hace aproximadamente semana y media, ¿verdad?, que ya se aprobó lo que fue el 2012, 2011 y años anteriores. El día de hoy se va a tocar lo relacionado con este 2013 en relación a la obra pública, que nos interesa muchísimo por la razón de que por ahí el titular de Urbanismo y Obra Pública trae la preocupación, pues, de la cantidad enorme de personas, pues, que quieren una oportunidad de trabajar. Entonces, por eso es la urgencia de aprobar lo que es la obra de este 2013. ¿Cómo ha sido la relación en el Cabildo? ¿Sí se discute, sí se analizan los detalles de las obras, de los diferentes planteamientos? Sí, mira, pues realmente la diversidad de ideas, de pensamientos, pues a veces sí se, como tú dices, efectivamente se debate, se analiza, pero finalmente yo creo que lo más importante es que tengamos la capacidad ética y moral para aprobar una vez que se haya analizado y que no nos metamos en cuestiones de desgaste, ¿verdad?, de otra índole, que no desvirtuemos nuestro objetivo como responsables de la cuestión de aprobaciones de obra y de otras cosas en cuestiones estériles, ¿verdad?, y que veamos más que todo a la sociedad y que en todas nuestras decisiones no antepongamos nuestras cuestiones ideológicas, políticas, por el bien de la sociedad. Creo que con todo y esos debates se ha ido sacando poco a poco todos los rezagos que hay, pero no es fácil. A veces sí considero, de manera muy respetuosa, considero que a veces sí nos metemos en una cuestión de dinámica un poquito desgastante. Yo creo que podemos hacer una cuestión legislativa más simple, ¿verdad?, y sobre todo más benéfica para la sociedad. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Bien, ya estamos de regreso. Sin duda importantes todas y cada una de las reuniones de Cabildo. Ya veíamos al regidor, nos hablaba acerca de los subsidios y de lo importante que significa que el Cabildo apruebe el PUA, el Programa Proactivo Anual de Obras, para que también, pues, ya se reactive la actividad en cuanto a lo que es el empleo, porque mucha gente está esperando que inicien las obras para emplearse en esto de la construcción por parte del Ayuntamiento de Puruandero. Estaremos al pendiente de lo que acontezca en la reunión del día de hoy, tenerle toda la información el día de mañana, viernes, para todos ustedes. Antes de entrar a la información del gobierno del estado, le recuerdo que esta información llega gracias a Ferretería y Tlapalería La Azteca. Si usted requiere, amigo constructor, carpintero, albañil, cerrajero, herrero, todo lo que refiere a la construcción o reparación de su hogar, no se olvide que visite Ferretería y Tlapalería La Azteca, la de más prestigio en Puruandero, en el portal Morelos. Ahí se encuentra Ferretería y Tlapalería La Azteca. Tiene todo lo que usted requiere para sus construcciones, todo lo encuentra, cualquier herramienta en Ferretería y Tlapalería La Azteca, porque tiene, pues, la experiencia y el servicio, la garantía de Ferretería y Tlapalería La Azteca, solamente en cuanto a todo lo que requiera para la construcción. Sus herramientas se encuentra en Ferretería La Azteca de Puruandero, como siempre, llevando todo lo que usted requiere a usted, amigo carpintero, albañil, herrero, a todo lo que se refiere a la construcción, y más lo encuentra en Ferretería La Azteca de Puruandero. También, asimismo, no se olvide que este patrocinio del noticiero de Canal 2 llega a todos ustedes por parte de Forrajes Esquivel, el mejor servicio médico veterinario que se encuentra en el centro de la ciudad, donde está la vaquita. Ahí está Forrajes Esquivel, con una atención personalizada y el profesionalismo que siempre caracteriza a Forrajes Esquivel. Lo mejor en servicio médico veterinario lo encuentra en Forrajes Esquivel de Puruandero, en el centro, donde está la vaquita.
Barranquita, horario de 9 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a sábado y de domingo de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Por Rajes Esquivel, también se encuentra en la entrada principal en la calle Manuel Villalonjín y en el centro donde está la vaquita, todos los implementos. Además tiene estética canina y tiene también inseminación artificial, ahí puede adquirir sus mascotas y todo lo referente a alimentos para aves, cerdos y ganados. Por Rajes Esquivel, en el centro y en la entrada principal a Purándiro, lo mejor en servicio médico, veterinario y servicio a domicilio. Ahora sí, damos paso a la información por parte del gobierno del estado. Para no detener la marcha del estado y fiel a su compromiso de responsabilidad con los michoacanos, el gobernador del estado, licenciado Fausto Vallejo Figueroa, determinó ausentarse oficialmente de sus funciones durante algunos días, lo anterior para observar el reposo que le han sugerido sus médicos y someterse al tratamiento médico correspondiente. Conozco perfectamente los enormes desafíos que representa el estado y precisamente para enfrentarlos al 100% de mis capacidades es que debo atender la hernia y esta tos para evitar eventuales molestias mayores, manifestó el mandatario michoacano previo a la rueda de prensa que presidió Jesús Reina, secretario del gobierno de Michoacán. En rueda de prensa, Jesús Reina, quien a partir de este día 7 de marzo, por mandato de la Constitución de Michoacán, será el encargado del despacho, ratificó que el estado de salud del mandatario es completamente estable y no hay nada de qué preocuparse. Reina García hizo énfasis en que no se trata de una licencia o de un permiso, sino solamente de una ausencia temporal para concluir su chequeo médico e incorporarse a sus actividades de manera plena por parte del gobernador del estado. Finalmente, Reina García ratificó que el compromiso del gabinete legal y ampliado es trabajar en torno al gobernador Fausto Vallejo Figueroa y hacerlo bajo sus instrucciones. Todo está bien, solamente es un reposo del mandatario michoacano. Ahí fue la información por parte de lo que viene siendo el área de gobierno del estado, el reposo que tomaron unos días nuestro mandatario michoacano. En más información del gobierno del estado por parte del sistema DIF, Patricia Mora de Vallejo, presidente del sistema DIF en Michoacán, acompañó a la señora Angélica Rivera de Peña a su nombramiento como presidenta honoraria del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Nacional. En este evento, en que Angélica Rivera de Peña calificó a la familia como el corazón que hace que México se mueva, Patricia Mora de Vallejo coincidió con las anteriores manifestaciones realizadas por la presidenta del DIF Nacional al mencionar que para el sistema que representa Michoacán y en general para la administración que encabeza el gobernador Fausto Vallejo Figueroa, la familia y sus integrantes de manera conjunta son el pilar de todas las acciones que emprende el gobierno de Michoacán y en lo que se busca en torno a sus políticas públicas, siempre la familia está presente para el DIF estatal y el gobierno del estado, señaló la mandataria del DIF estatal, la señora Patricia de Vallejo. Esta es buena información por parte del gobierno del estado, sin duda importante la información que nos llega a través del gobierno de Michoacán. Bien, de regreso a la información local, y antes de ello le comento que el día de jueves, pues también usted puede apreciar el programa deportivo En la Raya. Entre a la página de Canal 2, ahí encuentra el área de deportes, si está su programa deportivo En la Raya, o también en YouTube, también ahí nos encuentra toda la información de sus noticieros de Canal 2, así como el programa deportivo los jueves con todo referente al deporte purandirense. Vamos a continuar con más información para todos ustedes. Todo se encuentra prácticamente listo para que este viernes 8 de marzo se lleve efecto la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Hoy estuvimos precisamente en la instancia de la mujer y es su encargada la que nos comenta acerca de las actividades a realizarse el día viernes, este próximo viernes por la mañana en el centro de Purándiro. Vamos al reporte. Buenos días. Bueno, el evento va a constar, vamos a empezar con un desfile a partir de las 10 de la mañana, de 9 y media de la mañana, partiendo de la plaza principal. Nos va a acompañar una banda de viento, dando el recorrido oficial, que es de todos los desfiles, y culminando en la plaza nuevamente para iniciar un evento cultural. El evento cultural nos estará acompañando elementos o personalidades del ayuntamiento, los niños del CAM que nos van a acompañar también con una participación, el tecnológico, una danza cultural y reseñas
o cosas alusivas al Día Internacional de la Mujer. De igual forma, también vamos a tener un mercado, una feria artesanal que se ubicará en la plaza principal, para donde se estará promocionando todas las artesanías de artesanos y artesanas del municipio, como por ejemplo costuras, tejido, todo lo que se elabora en el, aquí en el municipio, para también para su exposición y venta también de sus artículos. Próximamente, ¿habrá algún playeras, tenemos playeras alusivas al evento, si hubo un patrocinio, cómo se logran las playeras? Sí, bueno, tenemos un patrocinio de playeras en el cual nos vienen apoyando regidores y regidoras de el ayuntamiento, el diputado local, aparte también se van a aportar algunas pulseras y creo que algunas gorras también nos estarán dando. ¿A qué horas terminará el evento? ¿Habrá también por la tarde o noche o tienen una fecha federada, horario para ello? Tenemos un promedio que se termine como un promedio de las 2 de la tarde, más o menos, terminando para que todo el evento sea por la mañana, ni terminando el desfile, se inicia el evento cultural para terminar en promedio como de la 1 y media, 2 de la tarde. ¿Es un mensaje que quiere dar a la ciudadanía en este marco del Día Internacional de la Mujer, el día de mañana? Solamente que toda la gente, hombres, mujeres, están invitados a este evento y que también queremos hacerle promoción a las artesanías del municipio, que nos acerquen a verlas para que también las puedan adquirir y que el Día Internacional de la Mujer no nada más es un día, sino que se celebra todos los días. Bien, si nos ve, recuerde, el día de mañana hay que estar especialmente, pues una felicitación a todas las mujeres en este día, el día de mañana viernes. Ojalá que se la pasen de lo mejor y que acudan al evento en el centro de la ciudad de Porándiro por parte del ayuntamiento a través de la instancia de la mujer en coordinación con algunos regidores del ayuntamiento y el apoyo que vemos también por parte del diputado local Eric Juárez Blanquet, entre otros más patrocinadores de este evento el día de mañana. Les recuerdo que esta información llega gracias a los patrocinadores, entre ellos está Panadería Sandoval. Panadería Sandoval, más de 90 años nutriendo a la familia purandirense. Más de 90 años son el respaldo de Panadería Sandoval porque tiene el verdadero sabor del pan, está en Panadería Sandoval, elaborado con higiene y calidad para todos ustedes. Desde luego, la experiencia que garantiza más de 90 años de Panadería Sandoval, ubicada aquí en el centro, en la calle Faguaga, y la sucursal allá en Jeroche. Panadería Sandoval, prestigio por tradición, el sabor del pan está en Panadería Sandoval. Además, pues no se olvide, también cuenta con las ricas, sabrosas y nutritivas tortillas de harina de Panadería Sandoval. El sabor del pan está en Panadería Sandoval, más de 90 años nutriendo a las familias puruandirenses. Retomando la información, hoy visitamos las instalaciones del DIF aquí en Purándiro. Platicamos con la señora Esperanza Aguilar Quincosa, quien nos habla acerca de las actividades. Ella también comenta acerca del regreso de Canal 2 a las transmisiones, en este caso por internet. Nos habla con la presidenta del DIF sobre las actividades y los preparativos, porque estarán participando en este mes en la kermés estatal que organiza el DIF del estado. Vamos al reporte. Buenos días, muchas gracias por visitarme y felicidades por estar nuevamente transmitiendo las noticias de Purándiro. Yo aquí en el DIF estamos manejando los mismos programas, como son desayunos escolares, becas para discapacitado, las cirugías de cataratas que tenemos también casi una vez por semana, las despensas. Ahorita tenemos una dotación extra de despensa. Hicimos el padrón del año, o sea, de las personas beneficiadas en el año, en cada comunidad y en la cabecera municipal, como siempre. Ahorita nos vendieron una dotación extra y la estamos vendiendo a las personas que no resultaron beneficiadas. Entonces tenemos mucha afluencia, estamos vendiendo todos los días un promedio de 100 despensas. Entonces nos está dando muy buen resultado. ¿Estas despensas qué precio tienen al público, señora? Tienen el precio de 15 pesos. ¿Es igual que la otra despensa que cuenta con los mismos alimentos? Sí, contiene lo mismo. Más bien ahora le redujeron un poquito el azúcar, el aceite, sí, y el arroz. Viene de medio kilo. Venía de un kilo y un litro de aceite, ahora viene de medio litro. Las personas que nos ven y que desean adquirirla, ¿tienen que traer un documento, cubrir un requisito? No. No, yo solamente les pido que sean un poquito conscientes de que
se vean beneficiadas la mayor parte de familias posibles. Porque, por ejemplo, si viene una señora, a veces quiere llevar para su hija y para su nuera. Claro, son familias diferentes, pero lo ideal es que vengan las personas y le tomemos sus datos, nada más como referencia a quién, para nosotros comprobar a quién se le vendió la despensa. Señora, pero por otra parte, sabemos que ya están preparándose para un evento magno que cada año realiza el DIF estatal. Háblenos sobre él. Sí, mire, nos llegó la invitación para la para participar en la kermés. Como usted sabe, se debe donar un platillo tradicional de puro ándiro. A nosotros nos funciona muy bien vender las carnitas. Donamos al DIF estatal 2 puercos hechos carnita. Entonces, lo llevamos, se vende y todo el dinero se recauda para el DIF, para una casa cuna que van a hacer. Este año se nos solicitó, bueno, a mi esposo, el apoyo con algunos regalos para la tómbola. Como usted sabe, hay tómbola y hay rifas de electrodomésticos. Entonces, ayer yo fui a la ciudad de Celaya a comprar, fueron 40 piezas, fueron 10,000 pesos en electrodomésticos, en vajillitas, en cosas de muy buena calidad que vamos a donar para que el día del 17 de marzo, que es el día de la kermés, se rifen. Señora, comentarle a la ciudadanía que donan esto, pero después se retribuye también en programas de beneficio a todos los ciudadanos. Claro, se dona para el DIF estatal, y el DIF estatal toma la parte que corresponde para el trabajo que ellos necesitan para la casa cuna, y también de ahí se nos apoya con todos los programas con los que se nos ha apoyado siempre. ¿Es algo que desea agregar, señora, acerca del DIF o a la ciudadanía en general? Pues que estamos para servirles, que no tomen a mal que a veces no les queremos vender a la misma familia. Nuestra misión es ayudar a la gente que más necesita. Hay mucha gente que les puede decir el trabajo que estamos haciendo. A veces no toda la gente le toca la mejor parte, pero los más necesitados les pueden decir cuánto los ayudamos. Estamos para servirles. Tengan la confianza de platicarnos, de hacernos llegar sus necesidades, y cuando nosotros veamos que están en un apuro, es muy fácil que podamos ayudarlos. Esa es la información por parte de la presidenta del DIF de Purándiro. Hace un año que estuvimos por allá cubriendo el evento en la kermés estatal, que créanme, se dio efecto en el zoológico, en el parque Benito Juárez. Por ahí estuvimos atendiendo y viendo la información, ver cómo llega el gobernador y cómo se trabaja, cómo todos los DIF del estado colaboran para que sigan adelante los programas de apoyo social. Vamos a ver si tenemos la oportunidad de estar presentes allá en Morelia para traer la información de lo que acontece en esa kermés a nivel estatal. Antes de continuar con más información, recuerdo que Foto Universal, la experiencia que marca la diferencia, es el mejor estudio fotográfico en Purándiro y toda la región. Foto Universal, calidad a su alcance. Recuerde, si no tiene cámara de video, cámara fotográfica, en Foto Universal encuentra las cámaras de video y cámaras fotográficas. Si viene el periodo de vacaciones, tenga lista su cámara de video, su cámara fotográfica, y que queden guardados esos momentos para siempre. Además, revelado digital en solamente 15 minutos, todo tipo de revelado, todo tipo de memoria. Y no se olvide que Foto Universal cubre cualquier evento social: bodas, 15 años, primeras comuniones, presentaciones aquí en Purándiro y en toda la región. Además, el mejor estudio fotográfico, fotografías tamaño infantil, credencial, pasaporte, fotos del recuerdo en Foto Universal, con experiencia que marca la diferencia. Usted nos conoce en Avenida Independencia, esquina con Manuel Villalongín, aquí en Purándiro. Y también le recuerdo que si requiere medicamentos, Farmacia Esquivel, como siempre, tiene la atención, servicio y seriedad que usted merece, porque Farmacia Esquivel ha sido la farmacia que le ha dado la confianza y tiene todos los medicamentos de patente, y todo lo que usted requiere lo encuentra en Farmacia Esquivel. También tiene artículos ortopédicos, también tiene medicamentos para diabéticos, y todo lo que requiere usted para su salud lo encuentra en Farmacia Esquivel. Atención, servicio y seriedad, además servicio de consultorio médico. Y la farmacia que está de guardia para todos ustedes es Farmacia Esquivel, porque Farmacia Esquivel cuida su salud, está presente en Purándiro.
Casi en la parte final de su noticiero tenemos más información para todos ustedes. El próximo lunes dará inicio el registro o inscripción de aquellos jóvenes que deseen participar en el concurso de poesía organizado por parte del ayuntamiento a través del espacio Cultura del Agua. Este concurso pues tiene un tema muy importante, lo que será el cuidado del agua, tan importante en estos días en que el agua pues está acabando. Esto se realiza para crear conciencia en los jóvenes. Vamos a ver la información por parte de la encargada del espacio del agua del ayuntamiento de Purándiro. Mire, se invitó a todas las escuelas primarias, secundarias, CECITEM y preparatoria, porque son niños que van a concursar de 10 a 18 años. De cada escuela va a surgir uno, el cual se va a registrar. Vamos a tener el registro en la presidencia municipal, ahí afuera, en la semana próxima, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Todos los días podrán ir a registrarse. El concurso se va a llevar a cabo el día 22 de marzo, al término del desfile del Día Mundial del Agua. Los premios, pues, ya se les notificó en la convocatoria, son 1.500 al primer lugar, 1.000 pesos al segundo y 500 pesos al tercer lugar. Esto con la finalidad de motivar a los niños y a los jóvenes para que cuiden el agua. El poema o la poesía va a ser con relación al cuidado del agua. ¿Existen categorías en base a los niveles educativos o es general? Ahorita es general. Dado el caso de que pues el ayuntamiento ahorita no tiene suficientes recursos, posiblemente más adelante se haga otro tipo de concurso, con clasificación, porque sí me comentaban, es muy disparada la edad de 18 años a un niño de 10 años. Se supone que va a ganar el más grande. Pero pues yo espero tener muchas sorpresas y espero mucho de los niños, porque los míos son muy entregados, ya tengo experiencia con ellos. Pati, que nos comente, señora Pati, que nos comente en qué trabaja Cultura del Agua. Están ubicados aquí en Juárez 200, ¿qué es lo que realiza Cultura del Agua? El programa que tiene de administraciones pasadas es dar pláticas en las escuelas sobre cómo cuidar el agua, cómo no desperdiciarla tanto, cómo no contaminarla. Darles una información por medio de videos, por medio de canciones, de dibujos, de juegos, hacerlo más atractivo a los niños para que ellos pues lo tomen conciencia de ello. Y como los niños son los que, se puede decir, van a padecer la escasez, no, todos nosotros la estamos padeciendo ahorita, pero en un futuro no muy lejano, si no ponemos cuidado en esto, ellos van a ser los más afectados. ¿Qué horarios de atención tiene Cultura del Agua aquí en Juárez 200? Estamos desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Ya está programado algunas pláticas entrando de vacaciones en los jardines de niños y en algunas escuelas primarias. Vamos a estar saliendo pues en determinados horarios, no sé exactamente qué horas. Van a ser, por ejemplo, de niños, de los jardines de niños, de 9 a 12 de la mañana voy a andar afuera, visitando los kinder ya programados para estas pláticas. Sí, muchas gracias. Ahí va la información por parte de Cultura del Agua. Les recuerdo, el día de mañana, Día Internacional de la Mujer. Una felicitación a todas las mujeres. Gracias a todas las mujeres por todo lo que dan en la humanidad. A todos, gracias a todas. Felicidades a todas las mujeres en su día, el día de mañana. Actividad a las 10 de la mañana en el centro de la ciudad. Además, habrá actividad importante también a eso de las 9 de la mañana en el 6704 de Pulandro. Toda la información la tendremos aquí el día de mañana, viernes, en su noticiero de Canal 2. Recuerde que estamos llegando a través de internet. Agradecemos a todos los patrocinadores. Y usted está bien informado, lo demás viene de TAS. Le decimos gracias al nombre del equipo Canal 2, en controles Mauricio, nuestro director general, señor Juan González García, su amigo y servidor Roberto Ruiz Raya, le dice gracias. Usted recuerde, está bien informado, pero siempre recuerde lo más importante, pase lo que pase, pásela bien.